Es lunes 15 de mayo de 2017, son las 12 en punto y vamos a un avance informativo. El gobernador Marco Mena encabezó este lunes la entrega de estímulos y reconocimientos a maestros con 30, 40 y 60 años de servicio. Ahí destacó que los maestros son columna vertebral y pieza fundamental para formar a las nuevas generaciones. El evento se realizó en el Salón Joaquín Cisneros Molina de esta ciudad capital. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala, trabaja en el proceso de clasificación federal para elevar la calidad de los servicios que brindan. El Museo de la Memoria desarrolla talleres para promover la elaboración de la bebida de cacao conocida como Agua de Barranca, decretada en 2014 Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. El equipo Irapuato no pudo lograr la remontada. Tras la losa de tres goles a cero en el juego de ida de la final de la Liga Premier, Irapuato en su casa, no pudo descifrar la clave para abrir la portería del cancerbero Sebastián Fasi. El delantero de la trinca fresera, Luis Razo, señaló que el equipo hizo lo posible sin lograr resultados. Reconoció que los primeros 90 minutos de juego efectuados en Tlaxcala, el equipo Fresero, desaprovechó las oportunidades que pudieron cambiar el rumbo del partido de este sábado. El presidente ruso Vladimir Putin calificó este lunes de contraproducente y peligroso el lanzamiento de un nuevo misil norcoreano, pero también pidió que se deje de intimidar a Corea del Norte y abogó por una solución pacífica. Esto debido a que Pyongyang disparó el domingo un misil balístico que recorrió unos 700 kilómetros antes de hundirse en el mar de Japón. En Información Nacional, la Procuraduría General de la República inició una investigación por la agresión a periodistas de diversos medios, ya que el pasado sábado, 100 hombres armados atacaron a siete reporteros que realizaban trabajo periodístico sobre los acontecimientos del viernes en Totolapan Guerrero. Tras permanecer retenidos y ser despojados de sus pertenencias, fueron liberados. Las autoridades anunciaron que darán seguimiento a la situación de los comunicadores agredidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 14 horas con la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.